de Chicho. Pero no, ¿qué va a decir la gente? Que soy una cualquiera. Primero me ven con Percy, después me ven embarazada de Chicho. Las viejas choclonas van a estar felices con mi desgracia. No, yo no les quiero dar gusto. Mi papá. ¿Qué va a decir mi papá? Y Flor. ¿Qué ejemplo le voy a dar a Flor? Ay, ¿por qué tuve que quedar embarazada de Chicho? No puede ser de Chicho, no. No, no, no es de él. Pero si es de él, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? No, no, no. Yo te pregunto porque no te veo muy bien, ¿no? De repente tú todavía quieres a Tati. O sea, uno ve a Tati y obviamente es una mujer difícil de olvidar, ¿no? O sea... Guarda con el interrogatorio, Chicho. No, 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 no. Ay, tranquilo, estoy bromeando. Pero sí, tienes razón. O sea... No puedes olvidarla. Estoy muy mal. Pero no por Tati. Estoy destruido, pero por Elsa. Ah, ¿entonces pasó algo con Elsa? O sea, ¿tú engañaste a Tati con Elsa? Ay, ¿estás obsesionado con Tati? Tú me conoces, Chicho. Yo no soy un sacavoltero. Lo de Elsa pasó justo cuando Tati y yo terminamos. Pero, oye, ¿te gusta a ti, Tati? No, ¿qué estás hablando, hermano? Uy, creo que se te ha subido el trago a ti a la cabeza, de verdad. Está muy sensible. Ya, pero cuéntame, ¿qué ha pasado con Elsa? O sea, ¿tuvieron un choque y fuga? ¿Qué fue? Y sigues. Chicho, tú me conoces. Un choque y fuga. Yo he esperado toda mi vida ese momento con Elsa. No podría tener un choque y fuga con ella. La amo. Solo existe una mujer que se robó mi corazón y ya no sé cómo entender todo lo que siento. ¿Cómo no pensar en...? ¡Yay! ¡De nuevo en casa! Sí, mi amor. Esta es tu casa de ahora en adelante. ¿Ya no me van a llevar esas brujas malas? No. Pero no le digas brujas. Ellas son personas que tienen problemas. Y ninguno de ellos es culpa tuya. ¿Y mi papá? Y tu papá... Bueno, tu papá lo va a saber, pero después de un tiempo. Tiene que recuperarse. Está un poco enfermito, ¿no? ¿Esperanza? ¡Silvia! Te extrañé mucho, hermanita. Ay, yo también te extrañé, hermanita. Mamachita. ¡Steven! Ay, mi amor, Machita, ¿esta sorpresa? Bueno, Esperanza se va a quedar con nosotros. Salió la custodia. Esta es oficialmente su casa. ¿Te sientes bien, hijo? ¿Qué haces en esas fachas a esta hora? ¿Steven? ¿Steven? Hola. Steven, ¿ella es tu novia? Un bebé. Un bebito. Pero no puede ser de Chicho, no. Imposible, Chicho. Chicho no tiene casa, Chicho no tiene trabajo, Chicho está casado, tiene dos hijas. No, es imposible. No, 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 no. Este bebé es de Percy. Sí. Sí, estoy completamente segura que es de Percy. Sí, es de Percy.
Percy, vas a ser papá. Tus ojitos me han embelesado. Tu dulce mirada, mamá. ¿Qué es esto, Steven? Señorita, por favor, ¿podría ir a ponerse ropa? Elsa, no me he presentado. Soy Jackie. Y no tienes nada de qué escandalizarte porque no estoy desnuda. Tengo ropa abajo. Mamá, ¿qué pasa? Es verdad, está con ropa, ¿no? Ya relaja un poco, ¿no? ¿Has tomado? A mí no me vas a venir a hablar así. Steven, ya, haz caso. Vayan a cambiarse. Sí, vamos. ¿Por qué tanto roche? Ponerme un polo de Steven para que me quede como un vestido. No, mi amor, te quedaría muy grande, ¿no? Percy es emprendedor, tiene su negocio propio, es guapo, no tiene hijos, no está casado. Podemos empezar de cero y ser lo que siempre quisimos ser. Percy, nosotros estamos oficialmente 2 años. Yo sé que tú no querías tener hijos, pero ya está. Es un regalo de la vida y no vayas a pensar que yo te quise amarrar. Para mí también es una sorpresa. El método falló. Si él no quiere, me da igual. Yo no necesito ningún Percy en mi vida para salir adelante. Y menos si no quiere estar presente. No. Eso, qué bravo, hermano. Toda tu vida enamorada de la misma mujer. ¿No me entra en la cabeza eso? ¿Cómo que no te entra en la cabeza? ¿Y Violeta? ¿Acaso no la amas? ¿De qué hablas? O sea, ¿no estás enamorado de ella? Ella te dejó, ¿no? Por eso estamos aquí, por eso te sentías mal. Sí, 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 supongo. Bueno, si a mí me estuviera pasando lo mismo, yo también estaría con la cabeza en otro sitio, hermano. Pero bueno, salud. Porque todo se resuelva con tu esposa.